Buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Lenguas y Educación en el Perú, una relación desafiante. A continuación, la magíster Nora Solís Aroni brindará la conferencia Pragmática en la Adquisición y Aprendizaje de una Lengua. Nora Solís es magíster en Educación, Convención en Docencia e Investigación en Educación Superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia candidata al doctorado en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en lingüística, docente de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora del Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, coordinadora del Grupo de Investigación Pragmática Lingüística, actualmente es miembro del Grupo de Investigación Lexicográfica y Lexicológica de la Universidad San Marcos. Su área de investigación comprende diversos temas, tales como el estudio de los préstamos del inglés en el español, la influencia de la pragmática en el uso de la lengua, análisis crítico del discurso, factores psicológicos intervinientes en la adquisición de la competencia lingüística. Conferencista nacional e internacional con temas en lingüística, educación y psicología educativa. Adelante, ministro. Buenas noches, muy buenas noches con todos. Eh, bueno el tema que me, bueno que hoy día vamos a tratar es acerca de un concepto tal vez mmm, con una percepción un tanto general ¿no? acerca de lo que es la pragmática Pragmática en el sentido general de la palabra se toma como ser práctico ¿no? en la vida. Eh, ya en el terreno de lo que es la pragmática re en relación a la lengua, ¿no? la pragmática se refiere a los usos del lenguaje en un contexto determinado, con un propósito comunicativo, como puede ser preguntar, sugerir, ordenar, o para expresar cualquier emoción ¿no? que nos embargue. Eh, la pragmática está presente ¿no? en... en toda la etapa de nuestra vida. Uh, anteriormente, bueno, en el siglo pasado, siglo XX, no se conocía mucho de esto, ¿no? Pero ahora, con los, gracias a los estudios empíricos, se habla de que el, apenas el niño empieza a eh, darse cuenta del uso del lenguaje, ¿no? Como un medio de comunicación para poder interactuar, el, el niño simplemente... Utiliza ¿no? la, el lenguaje con diversos fines, ¿no? sobre todo cuando en los primeros años de vida lo utiliza para poder eh, satisfacer una necesidad que puede ser de hambre, de sueño, en fin, ¿no? o de simplemente necesidad de ser acogido. Uh, eso es lo que vamos a revisar brevemente en esta primera parte ¿no? de, la, de la exposición. Entonces la pragmática es esto, ¿no? Estudia los usos del lenguaje en un contexto con un determinado propósito, como puede ser preguntar, sugerir, ordenar, como decíamos, ¿no? o expresar nuestras emociones. Ahora bien, eh, aprendemos a comunicarnos desde los primeros años de vida. Para un bebé de 10 de nacido, el llanto es una forma de expresar una necesidad básica, ¿no? esas habilidades se van relacionando con las necesidades, en fin, pero de todas maneras los niños eh, van progresivamente eh, expresando ¿no? sus emociones y los deseos que ellos tienen ¿no? para satisfacer una necesidad inmediata. Por ejemplo, ¿no? Se distinguen aquí tres fases del desarrollo del lenguaje, una llamada fase prelingüística. Más o menos se da a los 12 semanas en promedio, donde se observa que el niño puede sonreír, balbucear, girar la cabeza, ¿no? Aparentemente aquí no hay ningún desarrollo pragmático, pero el niño ya tiene la percepción de que la otra persona está allí y esa, esa persona generalmente es la madre, ¿no? A quien se dirige para poder, bueno, expresarse de alguna manera, ¿no? Todas esas reacciones humanas, ¿no? Se van aprendiendo progresivamente, ¿no? Durante esta fase, el niño va a desarrollar el, una forma de comunicación no verbal todavía, pero progresivamente, ¿no? Con la interacción humana irá de, este, complejizándose esto, ¿no? Eh, en la segunda fase del desarrollo del lenguaje se observan ya el uso de estructuras cognitivas, ¿no? El niño entre los 18 y los 24 meses, o sea, los dos años, ya eh, utiliza el lenguaje para satisfacer sus necesidades personales. Puede ser un uso instrumental del lenguaje, tal como lo sostiene Halliday, ¿no? Puede ser, por ejemplo, utilizado para pedir algo: quiero esto, el equivalente a lo que es quiero esto, quiero que me alcancen esto. Y puede ser simplemente con un lenguaje gestual, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Eso. ¿No? Alcánzame eso. ¿no? O también puede utilizar el lenguaje para controlar a la otra persona. Por ejemplo, tiene sed, agua, dame agua, ¿no? dame agua, equivalente a dame agua, agua o leche. ¿no? El, el niño ya ha descubierto ¿no? esa maravilla que es el lenguaje y que las cosas, los objetos tienen un nombre y que estos son. Eh, que pueden ser conseguidos por él. ¿no? También en esta fase ya eh, aprende a utilizar el lenguaje para llamar la atención del interlocutor en el sentido de interactuar con él, ¿no? jugar con él. ¿no? Simplemente sabe, ¿no? descubre esa capacidad que tiene él de poder conseguir o poder lograr que otra persona le preste atención. ¿no? Eh, en esta fase, ¿no? eh, bueno, todo esto pues es... Eh, en realidad, una competencia, por la, una competencia, una habilidad que desarrollamos todos los seres humanos, ¿no? que son las eh, estructuras cognitivas y el uso pragmático del lenguaje. ¿no? Entre los 18 y los 24 meses, esta función se va acentuando. ¿no? y es más se va dando señales de un uso heurístico del lenguaje para expresar cosas como qué es esto no inclusive eh, el niño ya se identifica yo soy tal yo soy Pepe no soy Pepe pregunta qué es esto no qué es esto no qué es esto entonces puede ser señalando nada más con el dedo no qué es esto porque no todos los niños desarrollan el lenguaje a la, a la misma edad no algunos son un poco más precoces y otros demoran bueno, un poco más de tiempo no esta parte es interesante porque se ve cómo en tan breve tiempo el niño aprende una serie de nombres ¿no? para referirse a diferentes objetos que le rodean a él ¿no? y en tan breve tiempo eh, a partir ya en la tercera fase no a los a los 24 meses para adelante, en promedio, ¿no? No podemos decir de que esto es estrictamente igual. Hay niños que inclusive a los tres años no hablan todavía. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, son condiciones diferentes, pero normalmente a los cuatro años ya un niño, a los tres años inclusive, ya un niño normalmente desarrolla su lenguaje, ¿no? Entonces, la tercera fase se da en promedio a los 24 meses aproximadamente. El niño adquiere un vocabulario de 50 ítems, ¿no? Es la fase eh, inicial del uso de la lengua, ¿no? Eh, se puede observar esto con mayor claridad y es increíble cómo en tan poco tiempo, ¿no? De pasar del balbuceo al dominio de 50 nombres para referirse a diferentes objetos de su entorno, esto lo hace con una facilidad. ¿Por qué? Porque él vive eso, él tiene esa necesidad de conseguir ese muñeco, de conseguir que le den agua o de conseguir que su mamá lo cargue. Entonces, sabe cómo expresarse, ¿no? Eso es utilizar, aunque no sea un lenguaje verbal, pero es un una forma de comunicación no verbal. De todas maneras, es el inicio del desarrollo, ¿no? De la, del lenguaje y también el desarrollo del uso pragmático del lenguaje, ¿no? ¿Por qué es pragmática? Es eso, ¿no? El uso del, del lenguaje, ¿no? eh, Ahora, veamos en resumen, ¿no? ¿Cómo es que el niño va desarrollando eh, el lenguaje, no? ¿Qué es esto, no? Le llama la atención que los objetos... Ya ha descubierto algo importante, que es que los objetos tienen un nombre, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es? Eh, basta que el adulto le responda, ya eso tiene una representación cognitiva, ¿no? Ha identificado ese objeto con un determinado nombre, ¿no? Eh, puede también hacer preguntas, ¿no? O puede hacer comentarios, ¿no? Por ejemplo, podría, puede decir algo como en su lenguaje, ¿no? Otro pajarito, ¿no? En su lenguaje infantil, ¿no? A los 30 meses ya el niño... Eh, desarrolla ya enunciados un poco más complejos, ¿no? Miren, en esta frase, ¿no? Ya despertó bebé o ya despertó el bebé. Prácticamente es, es, es un enunciado completo. Ya tiene, ya, el, tiene las estructuras básicas, ¿no? Sintácticas de una oración. Ahí tenemos un adverbio, una frase verbal, ¿no? Con sentido completo. Seguramente ya despertó su hermanito, ¿no? Uh, este desarrollo realmente es este, bastante eh, notorio, ¿no? De que ya domina estructuras, ciertas estructuras sintácticas básicas. A los 36 meses puede expresar el lenguaje para quejarse, inclusive, ¿no? Para, eh, o sea, ya hay un uso, ¿no? Eh, funcional del lenguaje, ¿no? Algo que le gusta, que no está de acuerdo, ¿no? Mamá, no me gusta el cerquillito, ¿no? Y tantas frases que uno está recopilando de los niños en esta etapa, ¿no? A los cuatro años el niño ya logra desarrollar su lengua materna. Eh, en los tres años, claro, el niño todavía va, al, al, ya puede ingresar al colegio inicial donde va a tener contacto con otros niños y eso va a ampliar pues, su aspecto de, ¿no? de, de sujetos con los cuales se va a comunicar, nuevas experiencias, ¿no? Eh, nuevas palabras que va a aprender, nuevos juegos, sobre todo las actividades que realiza, como sabemos todos, ¿no? son muy lúdicas ¿no? en esta etapa. ¿no? Esas son eh, las etapas, se podría decir, prelingüísticas y lingüísticas ¿no? del desarrollo del lenguaje en un contexto ¿no? social, donde usa el, el hablante, el pequeño hablante usa el lenguaje con un propósito determinado, con una intención determinada para llamar la atención, para conseguir algo o simplemente para referir algo, ¿no? Eh, otra de las habilidades ¿no? notables, notorias que desarrolla el niño ¿no? en esta temprana edad, ¿no? Antes no lo percibíamos así, eh, es el desarrollo de habilidades conversacionales, ¿no? Que es algo muy difícil, porque varía de, de cultura en cultura. Por ejemplo, en la toma de turnos, ¿no? Ya el niño sabe, ¿no? que eh, más o menos a los 24 meses salen dirigirse a la persona y esperan una respuesta, ¿no? A, ah, ¿no? a ah, puede ser que de repente no habla. O por ese, esto, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces está preguntando, ya está interactuando con otra persona, está indagando sobre el nombre de ese objeto, ¿no? Y eso se da, ¿no? A los, a los 24 meses, ¿no? A los 30 meses más o menos, ¿no? ella interactúa con sus pares, con otros niños, ¿no? y puede, tiene la oportunidad de desarrollar más, ¿no? Su, su lenguaje, de negociar, ¿no? de prestarse un juguete, de pedir un juguete, ¿no? está prácticamente aprendiendo todo lo que recibe del estímulo externo de su medio, de su ambiente, ¿no? donde se, del ambiente donde se desarrolla el niño. A los cuatro años ya el niño muestra este, mejores recursos en la toma de turnos, ¿no? Sabe, por ejemplo, que él hace una pregunta y queda a la espera, ¿no? Se queda calladito, queda esperando una respuesta. Son las habilidades conversacionales, no te interrumpe, ¿no? Sino que está esperando, aguardando una respuesta, ¿no? Ahora, el, en cuanto a los eh, tópicos de conversación... Esta es una habilidad pragmática para seleccionar, iniciar, cambiar el tema de conversación. Requiere mayor maduración cognitiva, ¿no? Eh, eh, y, y luego, ¿no? Se da la, la selección del tópico, ¿no? Surge de la experiencia del niño con su entorno social, ¿no? Pueden conversar acerca del hermanito, acerca de la mascota, acerca de los juguetes que él tiene, ¿no? O de los programas, ahora los videojuegos que están... Eh, más eh, al alcance de los niños pequeños, ¿no? O puede ser acerca de un instrumento, hablar, eh, o puede conversar, ¿no? Seleccione el tópico de mi mamá habla por celular, ¿no? Todo el tiempo, no me escucha. En fin, las actividades son lúdicas, ¿no? Y en eso se propicia la conversación, ¿no? Entre los niños de tres años a más, ¿no? Ahora, la iniciación del tópico, ¿no? Esto surge... Eh, a la edad de dos años o tres años, pero en promedio decimos porque esto no es igual para todos. Hay niños que hasta los tres años bien entienden, bien se comunican un lenguaje no verbal, sin embargo no hablan una palabra en que sea entendible, no pues se da, se, se da, no. Pero eh, también se observa que a los más del más adelante, no tres años y cinco meses o cuatro meses, ya el niño ya habla con cierta no claridad sobre todo claridad, ¿no? Esos son entonces algunos de los de las habilidades que desarrolla el niño en cuanto a los la toma de turnos, el tópico de conversación. El otro punto es la comunicación de referentes. esto de los referentes, ¿no? En qué momento se da de que el niño puede hablar acerca de un referente que no está presente, que no es visible en el momento. Esto es muy importante porque ya está es, Concibiendo, ¿no? En su sistema cognitivo de que puede referirse a objetos ausentes. Entonces, esto generalmente se da a los cuatro años, ¿no? A los cuatro años, seis años en adelante, ¿no? Eh, el uso de los referentes para um, a conversar, ¿no? A comentar acerca de objetos que no están en, presentes en el momento. A los siete años ya este, el niño maneja esto con mayor destreza, ¿no? Pero aún no es consciente de su aporte a la conversación para aclarar un enunciado. Tiene cuatro años, ¿no? O perdón, tiene siete años. Todavía no es consciente de ello, ¿no? El niño habla muchas veces, pero este, no siempre su mensaje es claro, ¿no? Y él tampoco no lo percibe así. Eh, gradualmente, en un espacio de tiempo, un promedio, ¿no? A la, hacia los 10 años ya el niño posee una competencia pragmática, entiende el punto de vista de su interlocutor, pide claridad sobre la información que no ha entendido, ¿no? Eh, estos recursos en realidad, ¿no? Del niño que tiene, que va adquiriendo en la educación básica, se incrementan en la, justamente en, en el entorno educativo, ¿no? Que le pueda brindar las facilidades de comunicación. A los 12 años... El niño ya prácticamente eh, ha madurado, ¿no? Es, eh, tiene competencia lingüística, pragmática, puede aclarar su mensaje, tiene mayor control de su discurso y su eh, propósito comunicativo, ¿no? Eh, se observa un mejor desarrollo del dominio pragmático en la comunicación, ¿no? Ahora, con respecto a los actos de habla corteses, ¿no? Es, eh, si bien este, esto de, tomado de Habergate, ¿no? Esto se da en los adultos igual, de una manera todavía eh, inicial, digamos, inicial entre comillas, ¿no? Se da también en los niños, ¿no? El saludo, ¿no? Eh, les enseñan desde pequeñitos, ¿no? Meses de nacido, meses de cual, cinco, seis meses ya, si puede sentarse, puede agitar las manitos, ¿no? Despedirse o saludar, ¿no? Es una forma de expresión no verbal, pero que el niño va a ir eh, aprendiendo a expresarlo, ¿no? A usarlo. El cumplido, ¿no? El cumplido, el, el, el otro acto ilocutivo para expresar solidaridad, aprecio, ¿no? Claro, en los niños de dos años no se manifiesta de manera verbal, pero sí puede manifestarse de una manera no verbal, en un abrazo, ¿no? Entonces el niño está demostrando cierta empatía, ¿no? Ve que su amiguito está triste, trata de consolarlo con un abrazo, ¿no? O ve que su mami simula que está triste, también el niño lo consuela, ¿no? Con un abrazo, ¿no? A los eh, tres años ya el niño eh, puede expresar cumplidos. Puede decirle, qué linda eres mamá, ¿no? Qué linda, linda mi mami, ¿no? Entonces, este, todos estos actos del habla relacionados con la cortesía expuestos por Habergate también se van desarrollando de manera gradual en el niño pequeño. Así como el agradecimiento, ¿no? Ante una... Este, por ejemplo cuando algún adulto algún miembro de la familia le hace un obsequio el niño ya sabe agradecer no aprende a agradecer no y también a disculparse no porque pues aquí juega un rol importante la madre realmente no la madre es la que gestora de todo esto, la que enseña al niño a saludar, a ser cumplidos, a agradecer, a disculparse, ¿no? Entonces son las normas sociales, ¿no? Que el niño va a ir adquiriendo a lo largo de su eh, desarrollo, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque, miren, es importante, ¿no? En las escuelas se reciben niños sanos, niños... Bueno, digamos sanos en el sentido de que tienen todas sus competencias lingüísticas, pragmáticas desarrolladas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la educación básica? Hasta ahora eh, Hasta ahora, ¿no? Tenemos, como ya se han reportado, ¿no? En los exámenes uh, internacionales y también administrados por el Ministerio de Educación, que estamos teniendo problemas, ¿no? En el desarrollo de las competencias comunicativas en relación a lo que es el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? A, aparte de que esto. Tenemos un país ¿no? donde se hablan 44 lenguas, aparte de eso, ¿no? La educación tampoco en, en, en lengua española netamente no, pues no muestra mejoras significativas. Entonces, es necesario examinar ¿no? estas eh, causas, por qué se puede dar, ¿no? Y por esa razón es que nosotros en, en lingüística estamos eh, realizando una investigación ¿no? para ver la conciencia fonológica de niños, ¿no? Cinco años, ¿no? Y tenemos proyectado ir a ver, evaluar qué otras eh, hallazgos vamos a encontrar en los diagnósticos que hagamos en niños de primer grado, segundo grado, progresivamente, ¿no? Entonces, esto del desarrollo pragmático, como estamos viendo, se desarrolla de una manera, digamos, disculpen, pero maravillosa, ¿no? En un hogar, bueno, donde el niño tiene toda la atención que, mere que, que, que merece, ¿no? Y sobre todo si está al lado de la mamá lo desarrolla de una manera muy hábil, ¿no? Muy hábil, a tiempo, ingresan al colegio donde se espera de que el niño siga incrementando esas habilidades, ¿no? esas, esas habilidades comunicativas y pragmáticas. Pero esas tienen que ser vivenciales, ¿no? porque nosotros en la educación eh, debemos ver ¿no? qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos eh, un informe ¿no? del resultado del, de la prueba de PISA 2022 sobre la comprensión lectora, donde se dice que el 54% de estudiantes peruanos de cuarto de primaria se implican en el nivel 1 de comprensión lectora en educación básica, que se caracteriza por un bajo desempeño. ¿no? Esto solamente es a nivel literal, se entiende la información, ¿no? y son niñitos ya de o niños de cuarto de, de primaria. ¿no? Ahora, en el nivel 3 es el que representa el más alto grado de comprensión lectora, donde el estudiante integra la información que debe contrastar diferentes puntos de vista ¿no? sobre la información explícita y inferir ¿no? correctamente la información que no esté implícita también. El 49%, bueno, casi la mitad, 49,6%, se ubica en el nivel 2, que se caracteriza porque el estudiante puede inferir las ideas principales de un texto y los significados, pero de manera limitada. Entonces, no vemos pues, que no estamos mejorando ¿no? en los resultados de la prueba esta prueba internacional PISA ¿no? del 2022, tal como lo demuestran. Otros estudios también lo corroboran así. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el informe de evaluación nacional ¿no? de logros de aprendizaje de estudiantes de los 2023, hace poco, ¿no? de Minedu, donde se dice que estudiantes de segundo, de secundaria, obtuvieron un 18,4% de logro satisfactorio en lectura. Muy poco, ¿no? Un 34,4% se encuentra en proceso, ¿no? Y se ubica en el nivel de inicio y un 10,4% en un nivel previo al inicio, ¿no? Entonces, esto implica que el 81,6% no logran el aprendizaje necesario para ¿no? su competencia, ¿no? Y entendemos pues que la competencia eh, lectora no es básica para el desarrollo del aprendizaje de las demás materias, eso lo sabemos, ¿no? Pero debemos preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que no, no está marchando adecuadamente. Entonces se necesitan, eh, en mi opinión, evaluaciones que tal vez puedan eh, mejorar esta situación, pero deberían en realidad, bueno, es una opinión personal, ¿no? disculpen, pero deberíamos tener unas evaluaciones nacionales ¿no? que impliquen a todas las eh, escuelas, tanto particulares como eh, nacionales, públicas. Con ese diagnóstico podríamos ver ¿no? en qué aspectos necesitan los niños mayor apoyo para mejorar ¿no? su comprensión lectora. Debemos considerar aspectos pragmáticos, ¿no? o sea, que la actividad sea vivencial, que él lo haya experimentado, porque ¿qué hacemos hablándole de cosas que no corresponden a su realidad y que están un poco difíciles de, de comprender, ¿no? sobre todo para niños de primaria? Entonces, estos son aspectos que, bueno, nos llevan a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar, ¿no? Eh, si bien se ha mejorado un poco, pero todavía estamos lejos, ¿no? De tener un nivel un poco más, este, bueno, eh, promedio, ¿no? De comprensión lectora, ¿no? Que no solamente se da en la educación básica, sin primaria, secundaria, ¿no? Sino también en la educación superior tal como vamos a ver a continuación entonces como les estaba mencionando en lingüística estamos realizando una investigación acerca de la conciencia fonológica no ahora qué es la conciencia fonológica la conciencia fonológica es el bueno es un aprestamiento a la lectura no que los niños desarrollan a los cinco años para reconocimiento de fonemas sílabas no y con esto se espera de que el niño esté bien entrenado, ¿no? Y bien aprestado ya para en sex en primer grado a los seis años pueda leer con mayor fluidez, sobre todo eso, ¿no? Leer con fluidez, ¿no? Y no tal vez como nos enseñaron a nosotros, ¿no? A deletrear sílaba por sílaba, mi mamá me ¿no? me ama, ¿no? Eh, sino que pueda leer con una mayor fluidez gracias al desarrollo de la conciencia fonológica, ¿no? Entonces, esa es la, la idea, ¿no? Queremos observar a ver cómo es que están yendo los niños en ese nivel, ¿no? Ahora, la conciencia fonológica, entonces, es el reconocimiento de sílabas, ¿no? De sílabas y fonemas es una habilidad que contribuye a motivar al estudiante en el aprendizaje de la lectura, ¿no? Son competencias básicas, ¿no? Eh, esto, además, este, vemos pues que la comprensión lectora es para toda la vida, ¿no? somos culturas que leen no que leen desde que inclusive el niño aprende a usar la tablet ya está leyendo no está leyendo viendo cómo funcionan los juegos ¿no? y eh, por lo tanto debemos ver ¿no? aquí el, en esta parte cómo es que esto puede influir ¿no? en el desarrollo de la eh, lectura y la escritura Ahora, la lectura eh, implica no funciones cognitivas como la planificación, la redacción y la revisión, ¿no? Son funciones cognitivas complejas, ¿no? Que el, el joven tiene que desarrollar, sobre todo, puede desarrollarse esto en la educación básica, ¿no? Perfectamente en primaria, sobre todo en quinto, sexto de primaria, donde el niño puede planificar muy bien el tema que le toca redactar, ¿no?, en redactar en base a un esquema y luego revisar. Claro, esto dirán ustedes, pero esto se archiconoce en la educación básica. Son prácticas educativas que se realizan, que se ejecutan en la escuela. Eh, pero no basta con ejecutarlas, sino hay que medirlas, ¿no? Hay que ver quiénes están logrando y quiénes todavía necesitan mayor refuerzo, ¿no? Ahora, eh, estas eh, eh, estrategias, ¿no? Estas, estas estrategias para la lectura se extienden hasta la, el, la educación superior no como vamos a ver ¿no? ahora eh, en cuanto a la no a la problemática y el desarrollo de las habilidades de la lectura y escritura en la educación superior tenemos el informe no que no es muy bueno alentador donde se por ejemplo, que la Superintendencia Nacional de Educación encontró que el 27% de estudiantes de educación superior abandonan los estudios, ¿no? Tanto educación, bueno, educación, eh, universidades públicas, privadas, ¿no? Entre algunas de las causas que se señalan es la adaptación a la actividad académica, el rendimiento en las materias de estudios generales, ¿no? Eh, es una problemática donde muchos, eh, bueno, sugieren de que es necesario, sobre todo en el primer año de educación superior, primer y segundo año, el acompañamiento pedagógico, como muy bien lo manejan en algunas universidades, ¿no? Pero en ciertas otras universidades, ¿no? No tenemos esa, ese apoyo pedagógico, ¿no? Esas condiciones que permitirían, ¿no? Una mejora en las, el desarrollo de la competencia lingüística, ¿no? Sobre todo para la lectura y escritura académica, ¿no? Entonces ahí es donde nos es, donde estamos de repente un poco, se puede decir, nos falta todavía, ¿no? Nos falta trabajar mucho más, ¿no? En este aspecto, ¿no? Uh, ahora voy a mostrarles, bueno, resultados de un estudio empírico que, que hice en estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Gestión, 87 estudiantes, ¿no? En el 2019 donde se percibe eh, algo relacionado con lo que es la escritura académica. ¿no? Entonces, en este estudio lo que nos planteamos fue, eh, ¿qué tan motivados? O sea, examinando otro aspecto, ¿no? Si bien eh, los estudiantes, bueno, eh, a la universidad ingresan bastante motivados, porque tenemos aquí la idea de que la educación superior es realmente el, la culminación, se puede decir, ¿no? de nuestra formación básica. Y que esto nos va a permitir desempeñarnos y desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Ahora, eh, estamos observando que el veintitantos el por ciento de estudiantes, 27% por ciento de estudiantes, dice, abandonan. Entonces, es casi la tercera parte, ¿no? Un poco menos de la tercera parte. Y eso sí es preocupante, ¿no? ¿Por qué abandonan los estudios superiores, ¿no? Bien, eh, en esta muestra que se tomó a estudiantes de ciencias económicas y de la gestión en 2019, antes de la pandemia, ¿no? Se examina un aspecto de la, de la motivación, que es, que una dimensión de la motivación, que se llama la autoeficacia, ¿no? Para la redacción, o sea, ¿qué tan eficaces se, se perciben los estudiantes para la escritura académica? Bueno, eh, contrariamente a lo que uno espera encontrar, de repente en el primer año uno dice, no, no se encuentran muy bien, bastante motivados, ¿no? Contrariamente a eso. Eh, encontramos pues que eh, los estudiantes se perciben motivados, ¿no? Porque aquí la, la puntuación media que nos dio en esta encuesta es, está sobre 2.5. 2.5 es decir que ellos están en, de acuerdo. 3.6 es totalmente de acuerdo, ¿no? Inseguro es 2.4. Entonces vemos aquí que todos están sobre 2.6, es decir, que se muestran de acuerdo. ¿Con qué se muestran de acuerdo? Con que ellos tienen la percepción, o sea, ellos, ¿qué tan eficaces se, perci se perciben para la escritura académica? Dicen, empleo la gramática correctamente en mi redacción. Ellos se perciben así. Por supuesto, porque han, eh, han pasado, para ingresar a una universidad, no, eh, han pasado un examen muy riguroso de evaluación. Y ese examen, bueno, demuestra pues que ellos en realidad tienen un conocimiento de la gramática suficiente, ¿no? Como para poder escribir un texto académico. Es así como se percibe, ¿no? Claro, esta encuesta se tomó más o menos en agosto, cuando ya están terminando, empezando, ¿no? El siguiente ciclo, ¿no? No les ha ido, más o menos les ha ido a los estudiantes. Pero ellos se perciben porque todavía tienen la conciencia de que han logrado ingresar a la universidad, ¿no? Ahora, ahora, en cuanto a la pregunta, ¿completo mi tarea de redacción incluso cuando el tema es difícil? Bueno, aquí este, están de acuerdo, ¿no? De acuerdo, casi de acuerdo. Tienen tres, o sea, no es, está sobre 2.5, tres. Escribo también como otros estudiantes, tienen esa percepción. Puedo expresar mis ideas por escrito con claridad. ¿no? También tienen una alta percepción de que están de acuerdo con esta, ¿no? esta apreciación de sí mismos, de sus habilidades. Me enfoco en mi relación con facilidad. Entonces, este, no tienen problemas para escribir. En general, los estudiantes de ciencias económicas tienen esa autopercepción ¿no? de que son eficaces para la escritura. ¿no? Están bastante motivados. ¿no? Eh, ahora, hay una respuesta que tiene puntaje un poquito más bajo, pero no, no expresa un desacuerdo, sino de acuerdo, ¿no? Para mí es fácil escribir ensayos, o sea, no están tan, tan convencidos, ¿no? Pero hay una mayoría que se percibe, sí, como eficaz. En la pregunta 7 dice, disfruto de tareas de redacción que impliquen creatividad. Entonces, se siente, se perciben creativos para mí es fácil usar los signos de puntuación correctamente. En la parte del examen hay una hay un curso de no, una parte del examen de lenguaje evalúa justamente eso, ¿no? El uso de los signos de puntuación. Entonces, ellos están convencidos de que lo saben utilizar adecuadamente, ¿no? Igual, en la otra pregunta para mí es fácil usar las reglas de ortografía, ¿no? Es decir, a nivel de microtextual, ¿no? Ellos saben, ¿no? Perciben que tienen estas habilidades, ¿no? Seleccionar la palabra correcta es fácil para mí. No tienen problemas, ellos tienen esa autopercepción. No revelan eso, no tienen en promedio una buena redacción no académica. no Esto pasó con este grupo de estudiantes, no no digamos que puede generalizarse a todos, ¿no? pero esos fueron los resultados en este grupo de estudiantes de Ciencias Económicas y de la Gestión. Ahora, esto es una dimensión de autoeficacia, pero no, las respuestas no siempre han sido así. ¿no? Por ejemplo, acá tenemos. Este, la motivación intrínseca es decir aquello que te mueve a hacer algo ¿no? En la vida necesitamos estar motivados siempre para hacer algo ¿no? para hacer el, cualquier cosa en la vida necesita motivación y en el campo académico los estudiantes se sienten motivados por alguna razón ¿no? que vamos a determinar por qué no de acuerdo a estas este, preguntas que ellos responden ¿no? Por ejemplo tenemos la primera pregunta disfruto cuando escribo, 2.8 también revelan que están de acuerdo, ¿no? Recordemos que 2.5 para adelante es de acuerdo, ¿no? Y se puede decir que 3.6 para adelante hasta 4 es totalmente de acuerdo, es el grado extremo, ¿no? También ha habido respuestas, ¿no? Así, totalmente de acuerdo. Luego en la pregunta 2 dice: Me gusta comentar o enviar mensajes en debates o en las redes sociales, en, está en el límite. 2.5. Me gustan las clases que requieren escribir bastante. Ahí sí baja el puntaje. No, 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 no les gusta tanto escribir, ¿no? La pregunta 4. Me gustan las tareas que significan un reto para mí, ¿no? Aceptan el reto. Tal vez sea por la carrera que estudian, ¿no? Ciencias económicas y de la gestión. No tienen esa percepción, ¿no? Disfruto escribiendo ensayos sobre obras literarias. No están de acuerdo con ello. No es casi los temas que ellos tocan, ¿no? Y tampoco me gusta escribir incluso si mi redacción no va a ser calificada, ¿no? Tampoco no están motivados para hacerlo. Disfruto escribiendo informes técnicos, mucho menos, ¿no? Me gustaría tener más oportunidades para escribir en las clases temas de clase, ¿no? Temas que, les, eh, que sean resumen, no eh, reseñas. Practico redacción para mejorar mis habilidades si se perciben ahí motivados, ¿no? Prefiero escribir un ensayo que responder preguntas de opción múltiple. No, no están inseguros con respecto a esta pregunta. ¿no? O quiero que otros vean en mí a una persona que escribe muy bien. Ahí sí están de acuerdo. Quieren ser reconocidos como buenos estudiantes que saben escribir bien, ¿no? que tienen esa habilidad. Y por último, estoy motivado para escribir durante las clases en la universidad. Sí, tomar notas ¿no? de las clases que imparte el profesor, están bastante motivados. Ahora, ¿por qué vemos esto de la motivación? Porque estamos examinando cómo es que esto puede influir en la redacción. Vemos que sí influye, los resultados en la redacción eh, demuestran que en promedio tienen una redacción aceptable. Eh, tal vez haya una relación positiva ¿no? entre la motivación por la redacción académica y la escritura académica, ¿no? posiblemente lo haya. Ahora, eh, sin embargo, no son todos los casos, esto solamente es en una pequeña muestra de 87 estudiantes de una facultad determinada porque los resultados no se repiten de la misma manera en otros grupos de estudiantes, como se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en estudiantes de las carreras de ingeniería, los resultados no son iguales, son diferentes, ¿no? Ahí se observa que, por ejemplo, la motivación intrínseca la tienen, pero no, no tienen la percepción de que hay, ellos se... Eh, son eficaces para la escritura académica no tienen esa percepción quizá por la naturaleza de la carrera no porque están más inclinados a um, estudiar dedicarle más tiempo a los cursos de matemáticas no de ciencias propiamente ¿no? eh, bueno esto es entonces en cuanto a una bueno apreciación también mía no personal ¿no? Y eh, con respecto a estos estudiantes, debo agregar lo siguiente, ¿no? Que en las prácticas de redacción, bueno, a diferencia de otros años, ¿no? Les pedimos a ellos que realicen, ¿no? Ensayos acerca de, por ejemplo, ¿qué te motivó a ti a estudiar esta carrera, ¿no? ¿Cómo crees tú que vas a contribuir como... Un economista, como un administrador, un contador, cómo piensas contribuir al desarrollo de tu comunidad, ¿no? Es algo que a ellos los involucre ¿no? Entonces, ahí como que los estudiantes se, se ubican mejor, ¿no? Y, y, y tienen, sobre todo, el interés en escribir, ¿no? Que sería diferente si realmente les pido que me hagan un ensayo sobre la economía peruana, no lo sé, ¿no? datos estadísticos, cómo podemos qué, qué conclusiones podríamos sacar acá de, esta, de este tema, ¿no? Eso me parece que eh, bueno, yo como estamos viendo aquí demostrando, ¿no? Que el desarrollo pragmático es importante, ¿no? Para el crecimiento de la persona debemos buscar espacios, ¿no? Donde el estudiante pueda tener la oportunidad de justamente eh, utilizar la lengua, vivir ¿no? vivir, se podría decir, la experiencia de estudiar una carrera, actividades más vivenciales, ¿no? estudios en una comunidad. No estudios, este, participación en conferencias, en congresos, en actividades más académicas, no solamente académicas, sino también estudios de campo. ¿no? Eso nos puede ayudar de repente a motivar ¿no? a los estudiantes para que se involucren y se comprometan con el trabajo académico, y también encuentren ellos mismos una motivación ¿no? que los ayude a dedicarse con mayor eh, pasión, se puede decir, y persistencia a la carrera que han elegido estudiar, ¿no? Sea la que fuese, ¿no? Eh, esa es eh, la conclusión a la que, bueno, al, a la que yo llego en, esta, en este tema acerca de eh, la pragmática, ¿no? Que es, a ver, que es un aspecto importante, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Del estudiante en general, ¿no? Del estudiante peruano, ¿no? tanto de educación básica como de educación, este, superior, ¿no? Bueno, esa es, este, ese es el tema que, eh, bueno, espero que les haya agradado. Bueno, bueno, algún comentario. Bueno, muchas gracias por escucharme, ¿no? Eh, Muchas gracias a la magíster Nora Solís por su exposición. Bueno, hasta el momento solamente hemos recibido una pregunta, es más un comentario. Dice, ¿cree que el abandono es por los negocios de Internet que son más rentables y pueden pasear por el mundo, mientras ya profesionales con títulos se encierran en las empresas? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Eh, María del Carmen menciona... ¿Cree que el abandono es por los negocios de Internet que son más rentables y pueden pasear por el mundo mientras ya profesionales con título se encierran en las empresas? Ah, bueno, cada uno este, ve la manera de cómo, bueno, podría ser, ¿no? no, no la verdad es que no, no tengo ninguna, ningún estudio que pueda corroborar eso, pero sí he escuchado comentarios, ¿no? De que algunos estudiantes... Eh, prefieren no prefieren desarrollar o, o buscar una, un trabajo que vaya más acorde con sus habilidades y aprovechar la oportunidad para desarrollarla no claro se ha visto no se ha visto por ejemplo el caso de eh, inclusive genios, ¿no? Que han tido, tenido mentores, ¿no? En los centros, en su, por ejemplo Leonardo da Vinci, ¿no? Claro, no somos Leonardo da Vinci, ¿no? Pero ellos aprendieron, fueron ayudantes de, de artistas, de grandes artistas, ¿no? Aquí tenemos cuantos profesionales, ¿no? Que tenían pasión por el periodismo y que sin terminar o sin estudiar la carrera, terminar la carrera profesional, empezaron a trabajar, ¿no? En una en un periódico. Y prácticamente la universidad para ellos fueron las, los redactores de prensa, las personas que día a día no le iban enseñando cómo es el trabajo periodístico. Y tal vez eso haya sido este, un factor no por el cual ellos dejaron la universidad y se dedicaron ¿no? a desarrollarse más ¿no? en la parte práctica, ¿no? Claro, eso también nos, nos, nos este, lleva a la reflexión, ¿no? Estamos manteniendo un modelo de universidad que ya tiene cuántos años de antigüedad, más de 200 años de antigüedad. Tenemos que reflexionar en eso, ¿no? Porque el, el mundo está ahí afuera. Nosotros estamos aquí adentro, en el aula, con una pizarra, por más que la, el, la, la enseñanza sea multimodal. Claro, es, eso es básico, pero en el mundo están pasando otras cosas que muchas veces ignoramos. ¿no? porque faltan estudios de campo, faltan eh, conectar más, ¿no? con lo que pasa afuera, ¿no? lo que pasa en las empresas, lo que pasa en el mundo exterior, ¿no? Tal vez sea eso, ¿no? Sí, pero entiendo, ¿no? Cada uno tiene opciones, ¿no? decide, ¿no? lo que quiere Muchas hacer. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una consulta más de Luis Andrade, dice, ¿cuál es la relación que observa entre la pragmática por un lado y la autoeficacia y motivación intrínseca? Para la escritura, por otra. Ah, ya, eh, sí. Este, bueno, la pragmática son las condiciones, ¿no? El uso del lenguaje. Pero antes de eso, nosotros tenemos como algo que nos llama a hacer ¿no? una actividad, una motivación, ¿no? A mí, ¿qué me motivó a escoger esta carrera de lingüística? Y como muchas veces le pregunto a los estudiantes, ¿no? Bueno, me llamaban la atención las palabras, ¿no? Cómo iban formando oraciones, ¿no? Y cómo hay unos sinónimos. Entonces, el, uno siente interés, ¿no? Por conocer algo más acerca de la palabra o las conjugaciones verbales, ¿no? Eh, es eso primero, ¿no? O sea, es, es ante todo este, la motivación que uno siente por realizar una actividad y que necesita, ¿no? Necesita las condiciones adecuadas para realizarla, ¿no? Para poder, este bueno, motivarse internamente, me motivo también porque me percibo que soy eficaz para eso, tengo habilidad para, por ejemplo, um, conjugar un verbo, ¿no? En los en, dentro del paradigma verbal, tengo esa habilidad, ¿no? Entonces me reconozco y decido estudiar lingüística. Ahora, ¿eso cómo se relaciona con la pragmática? Porque la pragmática es se podría decir es un enfoque teórico, ¿no? Es un enfoque teórico muy utilizado, ¿no? y que trata de este, sobre todo eso, ¿no? El, el enfoque teórico trata de explicar, ¿no? Cómo es que este, nosotros tenemos las condiciones necesarias, requerimos de las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje, ¿no? Con esas condiciones necesarias que nos da las situaciones, el uso del lenguaje, mi propósito comunicativo, ¿no? Todo eso es pragmática, el ¿no? la inclusive las normas de cortesía también son no este uso pragmático de la lengua ¿no? eh, es la lengua en uso ¿no? entonces pero antes de eso sí como eh, sabemos pues se dan los, las emociones ¿no? las emociones que son las que van guiando nuestra ¿no? se podría decir las decisiones que tomemos ¿no? más, ante todo no somos seres más que nada emocionales ¿no? antes que <laughs> pragmáticos somos seres emocionales. Pero las plasmáticas es, 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 es el, el uso de la lengua, ¿no? Okay. Una, una última pregunta tenemos también de Dante Rodrigo. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de las competencias comunicativas en la era digital, donde los educandos son dependientes de la inteligencia artificial? Me parece que es un um, instrumento muy útil, porque me puede ayudar a mí a escribir mejor, ¿no? con el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, los estudiantes que ahora están aprendiendo idiomas pueden escribir su texto y la IA les ayuda a corregir el texto, que es mucho mejor que recurrir al traductor, ¿no? El traductor simplemente te traduce el texto, pero eh, el, la inteligencia artificial te ayuda a reflexionar, ¿no? ¿En qué te has equivocado? ¿Por qué esto está mal? Entonces eh, permite aprender mejor. ¿no? La me parece que es este, una ventaja, ¿no? Una ventaja. Todas estas este, enseñanzas multimodales son ventajosas realmente para el aprendizaje, ¿no? y, Claro, además que también mira. recién se están desarrollando, ¿verdad? Y tienen más campo de acción también en unos años. Bueno, muchas gracias sí, a todos los participantes por sus consultas. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. El día de mañana vamos a continuar en la Semana de Lingüística. Lenguas y educación en el Perú, una relación desafiante. Agradecemos a todos su participación y muy buenas noches. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Saludos, Luis. Saludos. Hasta luego.